yo estamos de novios. Por eso este brindis. Vos me lo dijiste. Si volvemos a Buenos Aires, eso es lo peor que nos puede pasar en la vida. ¿Y qué pasó? Bueno. Volvimos a Buenos Aires y lo perdí. Miren esta foto y acuérdense de este nombre. Mía Alberdi. Esa es Laura Mose, la hija de puta que me metió preso. Hacerte volar para esperar que te se gol que le traerá lo que desea sobre todo de vos y que no te descuentes lo mejor de lujo hueco en esta vida de hoy. Parece importante, parece ser mejor dejarlo así porque mover el timón ya vendrá el tiempo de decir adiós. Laura Pose, mira dónde te vengo a encontrar. Así que haciéndote pasar por otra, te la vas a llevar de arriba, Laura. Me vas a pagar todas las que me hiciste pasar. ¿Qué pasó? ¿Me cambiaste al chico del supermercado? Sí, sí. Igual mantenete lejos porque me contaron lo que le hiciste al otro, que te lo llevabas allá atrás del árbol. Pero salí, calla. Esas cosas que decir. ¿Me explicas de todo eso, por favor? El desayuno de Marga. ¿Para todo eso? Sí, bueno, tiene que durar 3 años. Bueno, un poquito menos va a durar. Dame de eso. No. Si la hago, la hago con qué. Oh, muy bien. No, todo. ¿Vos le vas a preparar el desayuno a tu mujer? Novia. Que te sacaran esta foto. Alguien te puede reconocer. Pero es que yo no lo permití. Estaba haciendo mi trabajo. Habría algún paparazzi en el lugar. Pero por favor, Laura. Es una imprudencia. Estás a los besos, comiéndole la boca en un lugar público a un tipo famoso. Ahora estoy trabajando de monja. El tipo se me tira encima, me tengo que hacer la virgen. ¿Qué quiere que haga? Yo sé cuidar mi trabajo. ¿Habría algún fotógrafo? ¿Qué sé yo? No lo vi. Ah, no lo viste, no lo viste. ¿Cómo debías estar para no verlo? Mirá la foto que te sacaste. Esto es grave, Laura, esto es grave. Bueno, no sé qué vamos a hacer. Bueno, hay que buscar opciones. Esto no puede trascender. Si se pone en riesgo el avance del caso, vamos a tener que suspender la investigación. No, por favor, no. Pero Laura, estás en todas las revistas. Seguro que también estás en televisión. No, bueno, no sabemos si estoy en televisión. Yo no quiero subestimar esto. Podemos estar en riesgo, esto ya lo sé, pero cortar la investigación en este momento es una locura. Se va a echar todo a perder. Vamos a echar todo a perder si quedas al descubierto. Si alguno de ellos, tanto sea el Tato o el Chiqui Flores, te llegan a descubrir, bueno, olvídate que podamos infiltrar a alguna de nuestras personas en ese núcleo familiar. Yo sé que es un riesgo, lo sé, pero déjenme seguir, confía en mí. Al menor indicio de que corras peligro, te quedas afuera. Buen día. Buen día. ¿Eso?
Y bueno, me pareció que alguien necesitaba un desayuno. No, o sea, acá no hay nada light en esta casa. Mirá la ladera, engordás directamente. Hasta ahora. ¿Hasta ahora por qué? Y porque fui a hacer las compras. ¿Quién fue a hacer las compras? Yo fui a hacer las compras. No te creo. Mira. No te Levantate creo. Y mira. Está todo lo que me gusta acá. Y sí. Ahí sí que el que te hizo el desayuno te conoce mucho, mucho, mucho. Te quiere mucho, 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 mucho. Igual. Te puedo querer un poco más, ¿eh? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos casemos? Bah, a esta altura, te digo, la verdad. Y bueno, justamente, bueno. ¿Qué? Digo. Pongámosle fecha. ¿Estás cargando? No te estoy cargando, te estoy diciendo que nos pongamos a organizar el casamiento. Que nos pongamos, lo dijiste en plural porque te equivocaste. No voy a poder desayunar, me desmayé, pierdo no, con... No, no, no. No, me desmayé, no, lo dijiste. Por lo menos un tema menos, ¿eh? Yo diría que el problema con los italianos está absolutamente desactivado. Lo bueno es que la sacaste más barata vos que yo. Sí, pero en realidad ambos la sacamos bastante barata. A ver, ¿cómo te fue con Giselle? Bien, gracias. Bien, así a secas. O sea, no tuvieron intimidad, no practicaron el himeneo, nada. No. 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 ¿Estamos hablando de la misma mujer? ¿Estamos hablando de Giselle? Sí. La misma mujer, y no pasó nada. Pucha, no sé qué le está pasando a las mujeres que están practicando el celibato últimamente. Puede ser. La verdad que yo preferí tomarme las cosas con más calma. Mira vos. ¿Sabes qué? Giselle me está gustando más de la cuenta. Me voy a reír que tengo... La costilla me duele un montón. Amor, tengo que hacer una agenda. Una agenda para vos, para que me puedas acompañar a todos lados. Vamos juntos, no te perdés ninguna cita. No. Es mucho para mí sola, es una responsabilidad muy grande. No me quiero equivocar. Pero no te vas a equivocar, no, está todo bien. Estoy al lado tuyo, me llenaste de crema, ya sí, mamita. Perdóname, mi amor. No te vas a echar atrás, ¿no? Nunca. No te vas a echar atrás. No me voy para atrás. No. 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 Ahora sí un poco. No, ahora sí. Te amo tanto. Te amo. Pero no me checo. Te amo, mi amor. Ah, me Te acerco. Amo. Va bien, chiqui. ¿Qué es lo que te tiene tan contenta? Bueno. Me voy a convertir en... Marga de Flores. ¿Y no te pone contenta? Mami, ¿no se te movió un musgo de la cara? ¿No te pone contenta que me vaya a casar? Mamá, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema, che? ¿De quién estamos hablando? ¿Del hombre que hace unos días... ¿Escuchaste que le decía al mono que no estaba enamorado de vos? Ay, no, mamá. No, del hombre que desapareció una noche y que cuando apareció no dio ningún tipo de explicaciones y que ahora aparece entusiasmadísimo y se pone las pilas para casarte. No, 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 mami, no, ¿eh? No, no. Mira, Marga, mi amor. Lo más importante en mi vida es tu felicidad. Pero no me pidas que me ponga contenta. Ahora no, todavía no. No entiendo, soy tu única hija, ¿qué es lo que no te pone contenta? Voy a casar con el hombre que amo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está tan mal? Parece que últimamente lo único que haces es llenarme la cabeza de cuestionamientos, de preguntas, de desconfianza. Es que no entendés. Lo único que tenés que pensar es en estar atenta. La palabra es atenta, ¿me entendiste? Es que me parece que vos no. ¿No me crees? ¿Vos no me crees a mí? ¿Qué te tengo que creer? Que Cristian es el mismo tipo de antes.
Es el tipo del que yo me enamoré. Y yo creo que él me vio tan mal, tan enojada, que se asustó. Y eso lo hizo modificarse, le hizo un clic en la cabeza. Y no veo de qué hay que preocuparse. Bueno, está bien, yo me ocupo. ¿Ah? Por favor, te lo pido. Dale. Perfecto, me encanta. Ajá, famosa, ¿cómo estás? ¿Me das un autógrafo? Simpático. Hola, preciosa. Hola. ¿Cómo anda la chica más hermosa de esta casa? Ay, no exageres. ¿Vos vas a poner, siéntate, vas a poner en tela de juicio mi ojo clínico para elegir mujeres? Ojo, no, ¿eh? Hola, linda. Sos la más hermosa de esta casa. Para vos. Para mí, que soy el dueño de esta casa, no me lo vas a discutir. No, no, no lo voy a discutir. ¿Te pasa algo? Esto me pasa. Qué hermoso que salí. Ay, no jodas, por favor. ¿Pero qué es lo que te molesta de esto? No, no, es que... Un poquito de fama siempre hace bien. Alimenta el ego, el corazón. No sé, te hace levitar, volar. Marín. Sí. No es que me moleste. Me incomoda. Chiqui, atendé el teléfono. ¡Atendé el teléfono! ¡Atendé! Celeste. Tenemos que vernos. Perdón, ¿ni hola me vas a decir? Hola, Chiqui. Te estuve buscando. Necesito verte. No voy a poder. ¿Por qué? Digamos que después de lo de la otra noche, los ánimos todavía siguen un poco caldeados acá. Es que estoy en una situación complicada, Chiqui, ¿sabes? Muy complicada. Sí, pero hoy no va a poder ser, no en lo inmediato. Chiqui, acabo de internar a mi papá, ¿sabes? Y necesito compartir con alguien esto y no sé con quién. La verdad es que estoy muy preocupada y creí que podía contar con vos, pero... no sé qué hacer. Bueno, veo que no puedo contar con vos. Pará, no digas eso tampoco. No es lo que me haces pensar. Yo te juro que no quiero molestarte, pero... estoy preocupada, ¿sabes? A ver, déjame... déjame ver a ver cómo hago. Yo te prometo que apenas se me da un huequito en todo, yo voy para allá, veo cómo hago y voy. Te llamo y nos vemos. Gracias. No, chao. ¿Hola? Tengo una propuesta para hacerte que te vas a morir, no vas a poder rechazar, igual que la invitación que te estoy haciendo ahora. Ay, bueno, ok. ¿Venís? Bueno, dame un segundito, un segundón. Un horito y voy. Este es un tema coyuntural. Viste, no hay que obsesionarse, si no es este pase, será el próximo. No sé, Tato, yo la verdad que estoy convencido de que esta oportunidad de lo de Europa es la oportunidad de mi vida. No, mirá, no sé si es la oportunidad de tu vida, estoy seguro que no. Aparte no te vas a regalar, Walter. No, pero ¿por qué? ¿Vos decís que ese es el problema acá? Pero por supuesto que ese es el problema, obviamente. Mirá, aprovecharon el quilombo del crack económico mundial y ofrecieron 2 mangos a Latinoamérica. A mí me parece que vos valés mucho más, que te vas a regalar. No, obvio, pero tampoco le pidamos mucho, ¿entendés? Porque... bueno, me digas cómo hacer mi trabajo. Listo, ¿no? Todo bien. Entendelo. Ofrecieron 2 mangos. Es una vergüenza. Y yo te tengo que cuidar, es mi obligación, es mi derecho, es mi deseo. Sí. ¿Mm? Para mí que ellos saben que si yo mejoré... Haceme un favor, porque... Walter, haceme un favor. Escucha bien lo que yo te digo. Vos sos un excelente jugador. Y yo te voy a pelear un buen contrato. Tenés paciencia. Mía, ¿me haces un favor vos? ¿Sí? También, mi cielo? ¿Me cambiás esa caja? Que... ¿hablo, sí, con Mirta? Por favor. Y si no, llama al local y encárgate de cambiarlo. Está bien, no te preocupes. Acordate que es el importado. Ok. Préstame atención. Punto 1. No hay nadie más interesado que yo que te vaya bien. Si te va bien a vos, me va bien a mí. Punto 2. Que nunca se te escape una sola palabra que estás tomando este fármaco. Con nadie. Ni siquiera acá.
porque Mía trabaja para mí, pero no sabe absolutamente nada. Con el... no es tu no me interesa, ¿no? Con el único que hablas, o con los únicos que hablas de este tema, es con Nino y conmigo. Métetelo en la cabeza. ¿Cómo que se fue? Se fue, se fue. Así, agua va. Sin decir nada, se fue de la peluquería, toda la peluquería llena. Se sí, sin decir nada, lo desmarga, sí, dejando las sí, clientas colgadas. Sí, sí, todas las clientas a medio depilar, a medio tenir, a medio peinar. Para, todo para, medio, para, todo para. ¿Y Marisa? ¿Qué? ¿Que hoy tenía turno para la tira de cola? ¿Qué pasó? Media tira de cola. Ah, sí, no, eso no se hace, no se deja. Claro, una persona no con la media tira de cola ahí. Claro que no se hace. Ah, las, pero las clientas deben estar con marga. Sí, pero ese no es el tema, ¿eh? ¿Qué? ¿Nino? Sí. ¿Atendé? ¡Qué corazón! Hello, darling. ¿Eh? Ah, sí. Secretario. Sí. Uh-huh. Ok. Muy bien. Gracias. ¿Qué? La secretaria dice que ya presentó los papeles en el fisco, que está todo ok. ¡Ay, qué, oh, qué tranquilidad! ¡Qué bueno! Quiero morir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para. Okay, ¿con para, qué? Para. ¿Qué? ¿Y si lo llamo? ¿A quién? ¿Lo llamo para agradecerle a Nino? ¿A quién va a ser? ¿A Nino? Ay, no sé. No, no, capaz que... No, bueno, no, para. ¿Lo llamo o no lo llamo? ¿Lo llamo o no lo llamo? Llámalo. Callate y llámalo. ¿Sí? ¿Lo llamo? Callate y llámalo. Bueno, está bien, lo llamo. Estoy haciendo todo un ojo color dorado. Me gusta. Dorado brillante. Sí, y el otro te lo hago todo color más cincheta. ¿Entendés? ¿Qué? Más cincheta. No quiero que me hagas cualquier color. Mi amor, ¿estás aburrido ahí solo, pobrecito, jugando o qué? Y la verdad que un poco aburrido estoy, pero ¿qué querés que haga? Si no hablan de mi traje, no puedo estar no, ahí. No, pero ves, también, presta atención. No, pobre no, chico, pero... está ahí solo aburrido porque ahora se te cae una idea. Pero, chicos... Vení, déjame jugar con vos. ¿Dónde estaba esta pelota? Déjala, ¿puedo tirar? Dale, ¿puedo tirar y juego con vos? Dale, ¿me ayudás o qué? Pero ahora se van a poner a jugar, ahora se van a poner a jugar. Sí, ahora, hasta que arranquemos. Dale, dale. Pero por mí arranquemos ya. Dale, dale. ¡No! ¡Eso es muy genial! ¡Te amo! Bien, chicos. ¿Qué quiere? Te atende, atendelo de una vez. No, no, no. Deja no, de molestar. No, deja, amor, atendé. No, ya está. Atendé. Así no molesta más. Atendelo no, ahora. Ya está. Ya está, no. Si no, después sigue llamando. Llamando. Hablemos del casamiento. Sí, exactamente. Hola, amor, te amo. ¿Querés hablar del casamiento? Sí, hablemos del casamiento. Te dije que te amo. Mm. Chicos, ¿pueden dejar la miel y el romanticismo para el discurso post-civil? Hablemos del casamiento. No, las bolas. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Nada, empecemos a mirar lo que... Yo tengo unas ideas para el traje tuyo, para lo que podría ser todo el vecino. ¿Por qué? ¿Por qué estás celoso? ¿Te pones celoso? ¿Qué te pasa? ¿No puedes ver un poco de amor? Para. ¿Qué es lo que hace Arteche? ¿A qué se dedica? Inventa juguetes, pero... ¿Juguetes? Perdón que interrumpa. ¿No vieron una caja de té importado? No, no vimos nada porque para lo único que tenemos ojos es para preparar nuestro casa. ¿Por qué no te quedas? Quédate un rato, así, escuchás los colores que estamos usando y no te desubicás y pones algo que te pegue con el ambiente, ¿no? Un vestidito. Bueno, no soy un florero, no tengo que combinar con nada ni con nadie, ¿no? No, bueno. Qué mal humor que trajiste. ¡Oh! Hola, Humón. ¿Cómo estás? Pasá. Gracias. Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Qué bueno. ¿Mirá las flores lindas que me llegaron? Bien, ¿te gustaron? Mucho. Qué bueno. La verdad que me costó mucho tomar la decisión. Sí, la verdad que son muy lindas. Las estuve mirando y me gustan. Y te quería agradecer. Porque la verdad es que sin vos el fisco hubiera hecho de mí cualquier cosa. La verdad que para mí es un placer ayudarte. Y cuenta conmigo para lo que necesites. No digas eso, darling, que me lo voy a creer todo. Y nada, Matías, más feliz. Bueno, entonces, ¿qué le parece, doctor? No. Si brindamos. No te puedo creer, ¿en serio? ¿Pero estás en condición? Ay, pero por favor, sirva usted. ¿Cómo no voy a estar en condiciones? Tengo un poder de recuperación que es muy rápido. ¿Te das cuenta que estoy fresca como una lechuguita? Bueno, a ver, vamos a brindar. Y te quiero decir algo. A ver. Yo soy una gran amante de la libertad, pero si no fuera por eso, sería una gran compañera. Wow.
pero qué bueno saberlo. Salud. Tengo que zafar un par de horitas. ¿Está todo bien para que te vayas? La vengo piloteando bastante bien, sí, está bien. Igualmente no me gustaría que se desestabilice este equilibrio emocional que estamos teniendo. ¿Y entonces? Y tengo que tranquilizar la marga, no se me ocurre nada. ¿Y quieres que yo...? Pensar algo, ¿no? Que yo piense. ¿Es mucho pedir? No. Ya sé. Le digo que te fuiste a comprar un regalo para ella. Eso tiene que funcionar, a mí me gusta eso. Es esa. ¿Sí? Sos muy sabio. Gracias. No, sos muy sabio. Gracias. No, sos muy sabio. ¿Sabes que sos increíble? Me bancás en todas, bancame en todas. Te voy a bancar siempre, chiqui. Bancame siempre. Aunque no te pague, bancame siempre. Quédate tranquilo. Sí. Bueno. Ahora vengo. Espera. Vos no estarás metido en algo demasiado complicado, ¿no? Bueno, sí, justamente voy a desactivar este quilombito que tengo. ¿Sabes lo que pasa? El problema soy yo. Cuando me desnudo, las chicas se vuelven locas. Sí. Se vuelven locas, no sé cómo abren los ojos, es... Sí. No, de eso no tengo dudas. Sí. Lo que yo dudo a veces es... si de verdad tenés ganas de casarte con Marga. Pues chicos, qué cara de velorio, qué necesidad. Bueno, no siempre se obtiene lo que se desea. Habla. Bueno, habla. Vení. Pero no me molestás, mi amor. Pasa si estoy al pedo. ¿Qué pasa, Darling? Contale, mamá. Me peleé con mi hermano. Me dijo que era lo peor. Me dijo que era... no cualquiera. No me quiero ni acordarte. Fue horrible. Me fui de mi casa. Te fuiste de tu casa, claro. No se puede. Tan machista que debe ser. ¿Qué piensa? A ver, que porque vos salís con un jugador importante, sos una cualquiera, mi amor. No, hay que poner lo merece ese chico, ¿eh? Pues yo traté de explicarle, pero no. No entré en razones. Por eso le dije que me voy a vivir con Walter. ¿Qué? Mi amor, no te podés ir a vivir con Walter, corazón, porque la relación está pasando su mejor momento. Por eso, él me quiere, ¿por qué no? Justamente, darling, a ver si te lo metes en la cabeza, a ver si lo entendés. Cuando vos a un hombre le metés... presión, el hombre se aleja, ¿me entendés? Bueno. No sé qué hago, ¿a dónde me voy? No sé, déjamelo pensar, a ver. Igual, venite para casa. Total, acá se vienen todas. La persona que me puede hacer el vestido que yo quiero va a ser la encargada del vestido de mi casamiento. Punto, igual chau, para ponerte este vestido tenés que tener la cara de Penélope Cruz, mínimo. Sos tan desubicado, es mi casamiento, estoy esforzándome. ¿Cómo vas a hacer una cosa así, nene? Bueno, pero a veces la verdad... ¡Ay, mono, que te vi pasar de refilón! ¿Dónde está Cristian? Cristian tuvo que salir. ¿A dónde salió? No te lo puedo decir. Ah, escuchame una cosita, porque no. Yo quiero que todos en la casa nos llevemos bien y que seamos amigos y que esté todo en orden. Uh-huh. ¿A dónde se fue? Me comprometí, no... ¡Bueno, no me interesa! Te estoy diciendo dónde está, contestame la pregunta que te hago. ¿Dónde está? Está bien, pero ¿me jurás que no le decís que yo te dije? Uh-huh. Te fue a comprar un regalo. Bueno, gracias. Chau. Perdón. Perdón, me quiere matar el corazón. ¿Qué haces ahí? ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro, decime. Dejé ceñados unos zapatos y tengo miedo de que me los vendan. Quiero ir, ¿puedo? Ay, Dios, te entiendo perfectamente. Anda a buscar rápidamente esos zapatos y después pensá a qué restaurante quieres ir y estrenarlos conmigo. Eso es un amor. Ya lo sé. Ay, perdón. No hay nada. Bueno, de aquí para allá estoy como el cometa Halley. Pero, mi amor,
Tengo el boliche a tope. Está que arde. ¿Qué pasa? ¿Por qué no venís? Bueno, mi vida, pero los chicos ahí están súper entrenados para ocuparse de todo. Yo me encargué de eso, ¿sabes? Sí, cariño, pero vos sabés que no es lo mismo. Shishu. Mira, yo sé que yo estoy atendiendo tus asuntos también, así que tu deseo son órdenes para mí, lo sabes. Sí, pero vos sabés perfectamente cuál es tu lugar en la empresa, ¿no es cierto, Darwin? Sí, sí, lo tengo presente. Muy bien, entonces te espero. ¿Qué? ¿Tomás algo? No, estoy un poquito ansioso, pero no. Sí, está bien. Che, qué brava resultó esta mina, Sí, pero igual ahora con esto se va a tranquilizar. Sí, bueno, no sé. Acordate que decía que con la guita se va a tranquilizar y mirá en la que estamos. Sí, bueno, acordate que lo dijiste vos eso, No, lo dijiste vos y yo te apoyé. No, lo dijiste vos. Yo te dije, ¿estás seguro? Sí, obvio. Lo hice 10 millones de veces. No, bueno, ¿sabes a quién me hace acordar esta chica? ¿Viste la rubia de Atracción Fatal? Uh-huh. Que al otro flaco lo deja finito. Finito me va a quedar el pie de la patada en el culo que te voy a pegar. ¿Querés que me quede? ¿Querés que suba? Dale, sentate acá y hablamos juntas. Anda arriba. Pasa. Sí. En este pendrive hay una foto. Quiero que vayas a procesarla. Necesito los datos de esa persona. ¿Qué es esa chica? La bárbara, jefe. Ya, vamos. Ok. Hasta luego. Mi reina, mi vida, ¿dónde estás? Acá, esperando. ¿Esperando? ¿Compraste los zapatos o no? Sí, los zapatos, sí. Entonces vení porque te necesito. Sí, en un rato. Vos sabés que vi tu terraza un poco pelada y pensé en comprar algunas plantas para llevar. Mi vida, te adoro. Ay, qué cosas lindas que decís. Termino de ir para allá. Reina, me encanta que quieras ponerle una cuota femenina a mi casa, pero ahora te necesito urgente. ¿Ahora, justo ahora, tiene que ser? Sí, necesito mandar un mail para la gente del Chelsea. Pero lo que pasa es que tiene que ser en inglés y vos sabés que escribo como el reverendo. ¿No podrás esperar un ratito? La verdad, que no. Tengo que mandar el mail urgente, porque tengo miedo que se me caiga el negocio. La verdad, te necesito ya. Venite para acá. Bueno, ya voy para allá. Gracias, mi amor. Cuando estábamos mirando las revistas, yo me di cuenta que Giselle te llamó. Sí. Sí. Bueno, es que yo también trabajo para Giselle. Mira, yo no tengo contacto exclusivo con nadie. Dale, ¿qué? Despacito. Que yo no tengo contrato de exclusividad con nadie. Yo voy de frente, Yo llevo las cosas en la cara. Yo llevo todo en la cara. Yo también. Perfecto. Yo también. Entonces vas a tener que elegir. O trabajas para Giselle, o trabajas para mí. Ay. Estoy a punto de casarme. Digo, estoy rodeado de gente, estoy con compromisos todo el tiempo. Se me complica un poco si me estás llamando todo el tiempo. ¿Y quién piensa en mí? Que yo estoy sola para todo. Sola como un hongo, con mi papá internado, sin obra social, sin un mango. Sola. ¿Quién piensa en mí? Yo pienso en vos. Y la verdad que me entristece de sobremanera que vos
nada, sientas que estás sola todo el tiempo. No es así, no quiero que sientas eso, pero quiero que entiendas que las cosas cambiaron. No. No, evidentemente... No. Hay algo que vos no estás entendiendo, chiqui. ¿Y qué sería lo que yo no entiendo? Que para mí las cosas también cambiaron. No sabes cuándo. Resulta que yo ya no soy la chica descartable. ¿Sos retornable? No. Lo que te quiero decir, chiqui, es que ya no te vas a librar tan fácil de mí. Quédate quieta porque te quemo. Mírame. ¿No te acordás de mí? ¿Entendió lo que dije? ¿Decodificaste? ¿Hay algo que quieras que te explique de nuevo? Las cosas no son como antes, ¿entendió? Total. Podría decir tantas cosas. ¿Qué? Tenés razón. No me des la razón como a los locos porque me doy cuenta. No. No, bueno, porque si cada cosa que yo diga no va a ser tomada en serio, ya, me parece que la conversación se termina acá. O sea, no sé qué pensás de mí, no sé por qué estás pensando esto que estás pensando, ¿no? Porque soy muy intuitiva yo. No sé por qué tengo la percepción de que vos me querés sacar de tu vida, querés deshacerte de mí. No, bueno, bueno, ¿sí? No, todo lo contrario. ¿Ah? O sea, justamente estamos hablando No. Estoy como trabado. Lo que yo te quiero decir es... Si yo te digo, cuando vos me llamás por teléfono, toda la gente que está así al lado mío va a decir... ¿Y yo qué le digo? Entonces. No puedo hablar. No puedo expresar lo que yo siento, loco. Porque yo... Yo necesito estar al lado tuyo. Y yo... Ay, mi amor. Se atraba el... Mi amor. Cuánto me alegro que nos volvamos a entender. Claro. Eso quería escuchar. Callate la boca porque te quemo. Callate. Mírame bien. ¿No te acordás de mí? Me metiste adentro, me arruinaste, ¿eh? Me cagaste la vida. La vida te la cagaste solo. No me vengas a decir lo que tengo que hacer, ¿eh? No sé en qué andás ahí adentro, pero estoy seguro que nadie sabe que sos Cana. Hay mucha plata ahí adentro. Conseguime plata. No puedo. Quita quiero. No puedo, no es fácil. No me digas que no son difíciles. No es fácil. Cállate la boca. No me digas que las cosas son difíciles. En 24 horas no me llamás y todo el mundo se entera que sos Cana. Recuerdo cuándo fue la última vez que me necesitaste tanto. Es urgente, nene. Cuando termines el turno nos podemos encontrar en el bar de Gallego. ¿Te acordás dónde queda? Sí, claro que me acuerdo. Bueno, nos vemos ahí. Che, Laura, ¿pasa algo? Te lo cuento después. Vos no podés trabajar para Giselle y para mí. ¿Entendés? No se puede estar
con Menotti y con Vila. Sí, bueno, sé, yo de básquet no entiendo nada. Mira, a Giselle vos la podés engañar porque dos dedos, ponele. Bueno, pero a mí no. Vas a tener que elegir con cuál de las dos querés trabajar. Ay, pensá, pensá, tranquilo, tranquilo, ¿y? Me prometiste que no vas a hacer nada que me perjudique. ¿Y vos? Jurame que me vas a llamar todos los días. Sí, voy a intentar. No me llames. No. ¿No? No. Chao. Chao, mi amor. Chao. Chao, chao, chao. Otro beso. Sí. Es peor que la rubia de Atracción Fatal. Vos, quédate cerquita mío, que te vas a ir para arriba como pedo de buzo. Espero que esté todo bien para los ingleses. Sí, va a estar bien para los ingleses. Yo espero que lo nuestro esté bien. ¿Tenés ganas de tomar algo más tarde? ¿Conmigo? Sí, por supuesto, con vos. Pero vos sabés que tengo algunas cosas que hacer. ¿Cosas? ¿Algunas cosas? ¿Cosas más importantes que estar conmigo? Cosas. No sé si más importantes, pero tengo algunas cosas y las tengo que hacer. Bárbaro, te advierto que ante tanta negativa algún día me voy a enojar, ¿eh? No tengo tanta paciencia. Y bueno, te advierto que me hago cargo de las decisiones que tomo. Si en todo caso las cosas entre nosotros están mal, significa que no sos el hombre para mí. Me encanta. Cada vez me gusta más la visión que tenés para las cosas. Y a mí me encanta que me entiendas. Andate. No, no. Sí, hay que tener más cuidado. Digo, porque si la gente ve esto, podrían decir tranquilamente que el destino nos pone siempre frente a frente. Y yo creo que la gente también puede llegar a decir que vos tenés la cabeza en cualquier lado. Es más, ¿no te viste en el espejo? Tenés mala cara. ¿Te pasó algo? Nada que ver, che, cero, ¿eh? ¿No? Cero. ¿No hiciste nada malo? ¿Nada que me quieras contar? No. Ah, okay. No, ¿sabes por qué? ¿Qué? Porque para hacer algo malo te necesito a vos, pero como no querés. ¿O querés? No quiero y no debo, perdón. Ah, me encantan las chicas con sentido del deber. Cosa que vos no conocés. Así como yo creo que vos no conocés la diversión. Aunque a veces la diversión dura muy poco, cosa que vos sí sabés. Sí. Sí. Dura lo que dura, dura. Me tengo que ir. No te crees ir, estás saludando re bien. Sí, andate, andate, andate. ¿Me puedo ir? Obvio. Gracias. No, a vos. ¡Qué ansiedad! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vení acá. Vení acá. Vení. ¿Dónde está? Está siempre en el mismo lugar, amor. No, mi amor, ¿dónde está el regalo sorpresa? ¿Qué regalo? El regalo sorpresa que me fuiste a comprar. Sí, sorpresa. Sí, es un regalo sorpresa. ¿Vos cómo sabés que es un regalo sorpresa? No quiero que te enojes con él. Ay, te dice, me escapó. No quería decirte él. Bueno, pero pará, no te enojes. Yo le pregunté un poco, no insistí mucho, pero el mono me terminó diciendo que me había ido a comprar un regalo sorpresa. No, me voy a montar a trompar. No, mi amor, no digas así. No, no, dale, ¿dónde está? ¿Dónde está qué? ¿Dónde está qué? ¿El regalo? No, porque si te buscas así, ¿qué te...? No, para un minuto. Si vos no fuiste a comprar un regalo, ¿dónde estabas? No, si no fuiste a comprar un regalo, ¿dónde estabas? ¿Por qué afirmas que no fui a comprar un regalo? Porque no te lo veo, no lo tenés encima. No, no, después abrí la puerta. Ahora me vas a dar mi regalo. Dame el regalo. Sí, pero... Dame el regalo, dame el regalo. Después abrí la puerta, dame el regalo. ¿Qué haces, mono? Te olvidaste esto en el auto, chiqui.
Pensé que lo había perdido. Para nuestro hijo. ¿Para quién te quiero morir? Mira, no te amo. No te amo. Vení acá. No, vení acá. Vení. Yo sé que te gusta. No, vení. Bueno, voy. Vení acá. No. Vení acá ahora. Puede ser que seas tan dulce. ¿Viste? ¿Cómo puede ser? Que seas tan dulce. No, sos más dulce. No. ¿Te acordás de este tipo, Jorge Villordo? ¿Villordo? Sí, el de los secuestros express. Sí, exactamente. Me vio en una revista apretando con Tato y ahora me está apretando a mí. Y no tengo ganas de que Arregui se entere. Me va a sacar del caso. No tengo ganas de que eso suceda por nada del mundo. Además, si te sacas del caso, es muy posible que el caso pase a ser mío. ¿Qué hijo de puta que sos? ¿Vos pensás que eso va a pasar si les entera que seguís viendo la anguila? Sí, reíste. Te puedo pasar información. Podemos trabajar juntos en esto. Vos seguís laburando por tu lado. No te voy a joder. ¿Qué tengo que hacer? Sacame a este tipo de encima, a Villordo. ¿Tienes algún plan? Jefe. Pasá. Permiso. Investigué lo que me pidió. ¿Averiguaste algo? Y sobre esta chica no coincide con nadie. ¿No hay ninguna pista? Nada de nada, jefe. Bueno, está bien. Gracias. Andá. Bueno, gracias. ¿Un chicle? Caramelo. Laura. Te llamo por la chica de la foto. ¿Averiguaron algo? Resultado negativo. La chica de la foto que me mandaste no tiene antecedentes. ¿Esto no está bien? ¿Seguimos en una pista concreta? Me da la impresión de que el chiqui no es ningún improvisado. Sabe muy bien lo que hace. Trabaja con gente que no tiene antecedentes. La mejor manera de cometer delitos sin levantar sospechas. Cada vez está más claro que para avanzar en la investigación tenés que acercarte al chiqui. En forma íntima, quiero decir. No tanto. No me parece conveniente acercarme demasiado al chiqui. No quiero levantar sospechas con Tato, con Marga. A Tato y a Marga los podés manejar perfectamente. No se ponga ansioso, Rey. Este tipo de casos lleva demasiado tiempo. Yo no me pongo ansioso. ¿Te lo estás diciendo a vos misma? A mí lo único que me interesa es saber quién mató a Capa. ¡Hola! Hablemos primero. No tengo nada que hablar. Ya te dije todo lo que te tenía que decir. ¿Sobre las condiciones? ¿Qué condiciones? Lo que hablamos por teléfono con respecto a la extorsión. ¿Por qué no empezás a agradecer que no te corto camino? Vos me prometiste que si me cambiaba de representante me conseguías el pase y no lo hiciste. Así que quiero verte mover. ¡Movete! Sabés que casi me cortás toda la cara, ¿no? Pero lo cual es lógico porque en estos casos siempre uno sale lastimado. Tené cuidado porque esa persona puede ser vos. ¿Vos te viste? ¡Sos una cucaracha! ¡Sos una cucaracha que ahora resulta ser que se agrandó! ¡Que cree que su futuro está en otro lado! Bueno, no lo sé. Llegó el momento de brillar. Perro que ladra no muerde, man. Te quiere asustar. Asustá la voz. Que la asuste. Las minas son tremendas. Lo único que quieren es guita. Demostrarte que son capaces de cualquier cosa. Demostrarle vos que sos capaz de cualquier cosa. ¡Apretala! Tenés un objetivo definido. ¿Quién es? Pablo Tulio. ¿El dirigente? Perdón. No, está bien. Igual ten cuidado porque yo también me puedo llegar a tentar algún día, ¿eh? Me gustaría que te quedes a dormir conmigo esta noche. No acepto una negativa en absoluto.